Ya estamos con mi tía y mi primo Melvin. Melvin dice que va a bailar, también mi tía va a bailar, dice hoy. Está esperando que toquen la musicona allá para comenzarle. Miren mi gente, cómo estamos acá, felices. Toda la gente. ¿Dónde estamos? Vamos a ir acá a tomar un videito a los famosos bailarines. Eso se trata, mi gente, de pasarla, pasarla bien con toda la gente, felices. Qué alegría se siente andar acá en mi pueblo. Qué alegría. Obviamente no fuera bonito ver a la Yajaira, pero no creo que la vamos a ver hoy. De forma, está chulo acá. Miren qué lindura. Obviamente no, uno aquí puede contribuir con una donación, o sea, de cualquier forma, pues es una ayudita para esta gente bella y pues eso es bonito, ¿no? Es bonito compartir. Y pues que todos se divierten. ¿Quién dijo miedo? Y venimos todos a divertirnos, miramos todos y todos hacemos un videito para tener esa linda memoración, ¿no? Lindos recuerdos. Pues como en mi caso, ¿no? Pues que no puedo estar acá todo el tiempo, pero pues esto es bonito porque pues cada vez que lo vea, como tal ustedes lo van a ver, se recuerda a uno, pues que es una cosa muy bonita. Pues se recuerda que uno está acá, ¿no?
Ricura. Hola, Miranda, ¿qué tal? ¿Sabes? Viene el director de la orquesta, San Pirulo. Bien bonito está ahí. San Pirulo. ¿Tienen ambiente esta gente? Miren, miren, aquí está el otro grupo que va a comenzar con su cantando y bailando. Dice aquel muchacho que la Yajaira por ahí estaba, allá dijo. Sí, por allá dijo que estaba con los instrumentos. ¿Dónde está? Aquí está, espalda, ya me quedé, ya está como todo el pelo. Aquí ve, la señora que está ahí. Oh, ya, ya, ya. Ahí está la famosa Yajaira. Esa es la que ven en... ¿cómo allá? Incluso la dejada, esa es Yajaira. Creo que ya terminaron de bailar y porque están rodándose. Bueno, mi gente, hasta el próximo video. Disfruten este, pues está bellísimo acá. Y los dejo con este bello, bello, bello panorama de nuestro querido Salvador. Estamos en el centro histórico de San Salvador. Miren
qué bonito todo esto. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, mi gente, un saludo cordial a todos ustedes, a los que vienen llegando. Bendiciones. Pues echémosle para adelante. Así que nos vemos hasta la próxima.